El Monterrey. Habló el guardameta Jonathan Orozco acerca también de esa lección que les deja el fin de semana, el mantener la intensidad los 90 minutos. Y aquí vamos a escuchar al portero albiazul. Es que si queremos ser protagonistas tenemos que apretar los 90 minutos, los 90 y tantos que duren, no nada más 20, ¿no? Para ganar 2-0, sino ser todo el partido constante. Ojalá que ya después de varios partidos que nos pasa aprendamos las cosas, ¿no? Aprendamos a cerrar las líneas, y si ya no estamos atacando de la manera que lo hicimos en el primer tiempo, por lo menos no recibamos gol y estemos bien parados en la parte de atrás, ya si el equipo rival se nos deja venir. Bueno, pues sin duda no terminaron del todo contentos los Rayados. El fin de semana pasado les estaban empatando el encuentro. A final de cuentas, todavía con el tiempo, con el reloj, pues alcanzaron a sacar la victoria. Y también Jonathan Orozco hoy fue cuestionado acerca de esos rumores, de esos ofrecimientos que todavía no son formales para el equipo de Monterrey, acerca de los jugadores de Irán Mier y también de Aldo de Nigris. Tiene buen deseo para estos dos elementos. Pues ojalá que se concrete, ¿no? Ojalá que se concrete y no sean solamente rumores. Ya ha pasado con Aquino, ¿no? Que acaba de pasar, el hecho de que ya lo arreglaron en el Villarreal. Y ojalá que podamos seguir exportando jugadores mexicanos, ojalá que se dé. Para Aldo sería algo muy bueno, porque tanto tiempo que lo ha estado buscando y que tanto le han dado ahí ciertas oportunidades y no se le ha presentado. Ojalá Mier, Darwin, el que le toque, ¿no? Yo creo que son jugadores de mucha calidad y que han hecho cosas importantes a su corte, ¿eh? Bueno, pues queda ahí la información de Jonathan Orozco. Y hoy por la tarde, nada más recordar que hay una conferencia de prensa a las 5 de la tarde en las oficinas del Club de Fútbol Monterrey. Un tema importante a tratar. No han dicho todavía de qué se trata. Es tema deportivo. ¿Tú qué crees que pueda ser? Es tema deportivo porque es de Luis Miguel Salvador. Pues, tal parece que van a hablar del refuerzo de Orlan Pavón, que bueno, pues ya lo contrataron la semana anterior, y simplemente van a alargar esa información. Eso es lo que se maneja, pero ya también empiezan las especulaciones de que si Mier lo van a anunciar oficialmente que se va, que si de Nigris, ya ahorita todo se está manejando. Es que sabes que la inclinación hacia lo de Mier es porque llama mucho la atención que no haya sido considerado para el partido del fin de semana. Y ahí te empieza a dar te empieza a ensayar con Leobardo López. Ese partido, ¿eh? Ya lo confirmaron que va a ser el domingo contra el Atlante, Rayados a las 6 de la tarde, ¿verdad? Lo cual me parece una verdadera, con todo respeto, una verdadera tontería, que Rayados no manda ahí, ¿no? Porque va de visita, pero por parte del Atlante, que como que pues no lo ve nadie, ¿verdad? Pero pues, te vas a empatar con los horarios del Super Bowl. Exactamente. No, el viaje de Humberto Suazo, que también va a tener que viajar a plan el partido. Con la selección. Va a jugar con la selección de Chile, sí. De Chile. Ahí está. Oye, pues muy bien, Paquito, muy completo el reporte y estaremos muy pendientes de lo que ocurre a las 5 de la tarde, ¿no? Claro que sí. Ya está. Ahí está lo de Paco. Tenemos mensaje.